Señor Marjamil. ¡Señor! Es hora de grabar. ¿Cómo? Que tiene que grabar la escena. Se conoce que se ha quedado traspuesto. ¿Cómo? Que se conoce que se ha quedado traspuesto. Madre mía, estoy flipando bellotas. Ponte en tu marca, Mark, que vamos a empezar. Por cierto, que soy George Lucas y estoy en lo oscuro, ¿eh? Sí, es George Lucas, aunque en realidad la película la estoy dirigiendo yo. Soy Irving Kessner y también estoy en lo oscuro. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. George Lucas, Irving Kessner. Mark, acuérdate que estabas comiendo del cuenco. Ese, cógelo y arrímatelo al boquino. Muy bien, vamos a empezar. Espera, lo decimos a la vez. Venga, a la vez. ¡Acción! ¿Por qué convertirte en Jedi quieres? ¡Dios mío, si es Yoda! ¡Muchachada Nui! ¡Nui! Señor Marjamil. ¡Señor Marjamil! Es hora de grabar. ¿Cómo? Que tiene que grabar la escena. Se conoce que se ha quedado traspuesto. Ah, sí. Gracias. Ponte en tu marca, Mark, que vamos a empezar. Por cierto, que soy George Lucas y estoy en lo oscuro, ¿eh? Sí, es George Lucas, aunque en realidad la película la estoy dirigiendo yo. Soy Irving Kessner y también estoy en lo oscuro. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Mark, acuérdate que estabas comiendo del cuenco. Sí, ya, del cuenco, sí. Ya. ¿Me paséis un guión, por favor? Muy bien, vamos a empezar. Espera, lo decimos a la vez. Venga, a la vez. ¡Acción! ¿Por qué convertirte en un Jedi quieres? Bueno, principalmente a causa de mi padre. ¡Ah, tu padre! Poderoso Jedi era él. ¡Corte! ¿No lo habéis revisado? Se ha caído el foco. Joder, eso le pilla a alguien en la cabeza y lo deja muñeco. Bueno, pues ya voy yo con la escalera, yo lo arreglo, yo lo hago todo, ¿eh? Yo lo hago todo. ¿Sabes, Mark? Cuando acabe esta estúpida saga no vas a volver a hacer nada que merezca la pena. ¡Ay, wow! Por lo menos no ha sido Harrison Ford. ¡Celebrity! ¡Ay, va, qué chorrazo! ¡Ay, John Galliano! ¡Ay! ¡Hola, soy John Galliano! Modisto de Dior. ¡Dior! Que cuando me llamó Dior dije... ¡Yeah! ¡Ay! O sea, súper contento. ¡Christian Dior! Bueno, que me llamo José Antonio Carlos. ¿Te llamas José Antonio Carlos? Me llamo José Antonio Carlos, sí. Vamos, casi seguro. Bueno, si quieres te lo miro. Es fuerte, súper fuerte. Es que soy de Gibraltar. Gibraltar, Gibraltar, sin ir a Gibraltar. Y mi padre era inglés. Desde bien guacho, siempre tiene una tendencia a las pantajerías, ¿no? Y a la mamarrachez. Desde bien chiquitico. ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo voy a decir. Porque tengo eso que me hace especial. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, o sea, que tienes eso. Claro, tengo eso. Tengo el... Es como... Solo hay que verme qué imagen proyecto. ¡Madre mía! ¡Atiende! ¡Atiende qué disfraz! Bueno... Y mirad dónde me nace el pelo. Que tengo... Tengo un poquita frente. ¡Broma! O sea, cartón. Diadema de pelito. Luego trabajo bigotito en dos secciones... Mosquita
patillitas. Las cejas, que las cejas son las que potencian la mirada. Tienes que ser tú mismo. Lo que pasa es que hay gente que siendo ella misma son mierdas secas y hay otra gente que somos geniales. Es así. ¡Galeano! La moda es un mundo, pues claro, un mundo que está lleno de sodomitas, de invertidos, donde yo me siento totalmente integrado. ¿Tú eres más de porras o de churritos? Pero eso a qué viene, lo de las porras y los churritos. ¿Y dónde yo puedo crear? ¡Libertad creativa! ¿Eh? Mi colección de Dior. ¡Dior! ¿Qué me dijeron? Tienes que tenerlo para el miércoles. Yo era el lunes por la noche, no tenía nada. Y bueno, ya tengo el martes entero. El martes me surgió una cosa que me llamó un amigo, vente, no sé qué. Bueno, total, me tuve que ir. Llegué el martes por la tarde y digo, tengo que preparar la colección. Total, que me planté el miércoles con uno que iba en calzoncillos con unas catiuscas. El otro con un trapo en la cabeza y un visillo en lo que era la pechera. Otro la cara pintarrajeada, que el pobre... Salgo así, digo, sal así. Voy en culos, ve en culos, con unas botas militares que cogí por ahí. Total, que monté una cosa así como muy ecléctica, que eso era una cosa que daba cosica. Pero yo miraba a la gente que estaba sentada, Lenny Kravitz, que es un tapón, es muy chaparro, y no ha hecho un disco bueno desde ese disco, que se dedicó a copiar cosas de los 60, que no digo yo que esté mal copiar. Eso lo sabe hasta Almenábar. Porque yo también copio. ¿Tú copias o copio mogollón? ¿Copias de verdad? Que te digo que copio, sí. He copiado a un tío. ¿A quién has copiado? Pues uno que se ha mosqueado. Ahora te lo cuento. Total. Y yo miraba a la gente sentada, a Lenny Kravitz y a Janet Jackson, que se sacó la mamella en la Super Bowl, que no era una mamella turgente que iluminara el estadio. Al revés, era como una teta de cabra, que la gente se escandalizó por lo que fuera. Y estaban con la cara que les cabía una sandía por el culo de ver el desfile. Y yo decía, ¿pero no veis que eso es una espantajería? Y yo se encantaba. ¡Ah, ese! ¡Absolutely! Y aún salí con mis santos huevos a saludar. ¡Galeano! Dije, ¿no serás capaz de salir? Digo, ¿que no soy capaz de salir? Lo vas a ver. Y salí allí, mordiéndome los carrillos. ¡No, Naira! ¿Sabéis? Ahí retando. He hecho un Galeano, la gente. ¡Galeano, Galeano! La gente, vamos. ¿Hay precio ya para las prendas? Todavía no, pero vamos. Esto es un cálculo rápido que te lo hago en un papel. Es que la moda eso es para mirar y no echar gota. Si nos pasamos mogollón. Yo un montón, de luego. ¿Qué me cuentas? ¿Nos gusta a vosotros meter aquí? ¡Ay, que me llevo a la cera, a la cera! Y luego se queda así en el dedo y el dedete. Una cosa, el pantalón pitillo se lleva, pero te hace el culo carpetazo así. El cebralín quita la mancha, efectivamente, pero deja rodar el blanco. Y es así. Muchachada Nui. ¡Nui! Señor Mahami. ¡Señora Mami! Es hora de grabar. ¿Cómo? Que tiene que grabar la escena. Se conoce que se ha quedado traspuesto. Gracias. Ponte en tu marca, Mar, que vamos a empezar. Por cierto, que soy George Lucas y estoy en lo oscuro, ¿eh? Sí, es George Lucas, aunque en realidad la película la estoy dirigiendo yo. Soy Irving Kessner y también estoy en lo oscuro. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Mark, acuérdate que estabas comiendo del cuenco. Sí, sí, del cuenco. Muy bien, vamos a empezar. Espera, lo decimos a la vez. Venga, a la vez. ¡Acción! ¿Por qué convertirte en Jedi quieres? Principalmente a causa de mi padre. Ah, tu padre poderoso Jedi era él. ¡Corte! Se ha caído un foco. Eso le pilla a alguien en la cabeza y lo deja muñeco. Bueno, pues ya voy yo con la escalera, yo lo arreglo, yo lo hago todo. ¿Sabes, Mar? Cuando acabe esta estúpida saga no vas a volver a hacer nada que merezca la pena. ¿Por qué dices eso? ¿Eh, marido de los cojones? Pues que sepas una cosa, que en las siguientes secuelas... Bueno, que en realidad pasará antes, o sea, que no es la 4, 5, 6, sino que es el capítulo 1, 2 y 3. Bueno, que da igual. Que sepas que eres un 3D, ¿sabes? ¡Eres un 3D, ¿sabes? ¡Eres un 3D! ¡Eres un 3D! ¡Oye, cárgala! Leyenda de perro muchacho. Bueno, no sé, ¿no? Pero ¿dónde ponía la de Charlot? Aquí está. Y aquí está la pizza. Menuda noche, muchacho. Vivo en la calle, la pantomima.
¿Me estás cargando? ¿Vos sos perro muchacho? Por lo visto, tú eres una linda chica atractiva. Gracias. Soy nueva a la pizzería y en la ciudad. Ah, ¿eso quiere decir que cada vez que llame para encargar un cacharro de estos, vas a venir tú a traérmelo? Tantas veces llamas, tantas veces vendrás. Digo, vendréis. A la razón de 14, 7 a la media. Gracias, muchacha. ¿Y los vueltos? ¿Los vueltos? No, los vueltos no. Los vueltos luego vuelves tú. ¿Eh? Luego vuelves. Los vueltos luego vuelves. Vuelves. Gracias. Muchacha. Me voy llamando todos los días. Esto huele espectacular, ¿eh? Aunque vos estarás hasta las bolas de tanta pizza. Seguro que hasta hablas italiano entre sueños. Ya te digo. Tutte. Così fan tutte. Así como con cereza. Luego tengo un Fororion gris también, está muy bien. Y un Renault Clio azul. Un Renault Clio azul, muy grande. Y así de puta madre. Luego si quieres te doy una vuelta con él, ¿eh? Sí, hombre. ¿Y cuándo me darás una vuelta con esta? Bueno, oye, ¿y si mejor vemos un primer capítulo de la segunda temporada de Farmacia de Guardia? Muy rico, ¿eh? Mira, lo vas viendo tú, que yo voy a por dos vasos de tan naranja que he hecho. Muy bien. Para adentro, Romerales. Oye, una cosa, tú no eras Julia, la de Verano Azul. No, no, estás confundido. Sí, ¿qué hacías de pintora salidorra? Que no, era yo. Yo creo que sí, se lo han repetido un montón de veces. Señor Garrandi, que estoy en su casa. Buen trabajo, mi querida Pestuzaca. Que le he dicho 50.000 veces que no me llame Pestuzaca, ¿eh? Era broma, chica. Cuando quieras. Muy bien. Perro muchacho, ha llegado la hora de acabar contigo. Esto está riquísimo, muchacha. Aparte de tener 300.000 millones de vitaminas, por lo menos. Ya, pero mejor tráete hielo. ¿Qué ha dicho? ¿Hielo? ¿Hielo? ¡Hielo! Hielo, le dije así que parecís que tiene una movida en la boca. Buen viaje, perro. Los hielos, da igual que sea invierno o verano, siempre están fríos, ¿eh? ¿Sí o no, eh? ¿Sí o no, eh? ¿Sí o no? Sí. Bueno, uno y dos. Un momento. ¿No eres nada? No, que me creía que me había dejado el gas abierto. ¡Qué tontería! Toma. ¿Rico veneno? ¿Eh? ¿Está rico? Riquísimo, ¿eh? ¿Cómo lo has hecho? Hombre, desvié tu atención con mi olisqueo y mi habilidad de trilero hizo el resto. ¿Y cómo supiste de mis intenciones mortíferas? Muchacha, se te cayó esto en la cocina. Te lo llevas ahí todo suelto. No pueden conmigo. No pueden. No pueden. No me pillan. No me pillan. ¡Soy el uno! ¡Soy el uno! Se han gastado los cuartos, ¿eh? Porque esto ya no te lo hace un veneno cualquiera. Enjuto Mohamuto en sueño o realidad. ¡Oh, Dios mío! ¿Enjuto Mohamuto está durmiendo? Sí, sí, está durmiendo. Se ha quedado traspuesto. Veamos lo que está soñando. Dios mío, ¿qué estoy viendo en Amazon? Un DVD con los mejores programas de Saber y Ganar comentados por Jordi Hurtado, desnudo de cintura para abajo. Y de regalo un libraco, Ruta de los Mejores Paradores, edición de lujo cartone. Todo 6,99. Comprar. Dios existe.
Ahí va, me he quedado durmiendo. Pero justo tu sueño era... Quiero decir, ¿cómo distingues sueño de realidad? Hombre, porque tenía un efecto de sonido, mi voz tenía reverb, o sea que era un sueño. ¡Ay! Dios mío, me he quedado traspuesto. Estaba hablando contigo de un sueño. Pero justo, era un sueño. ¡Ay! Dios mío, me he quedado traspuesto. Estaba hablando contigo de un sueño. ¿Y lo de antes era un sueño? ¿De un sueño? ¿De un sueño? ¿De un sueño? Ahora estoy despierto. Y estoy hablando contigo. ¿Me dejas que mire un momento en Amazon? ¡Ay! Dios mío, me he quedado traspuesto. ¡Ay, va, me he quedado traspuesto! No. Yo no voy a estar con este loop toda la noche. Dios mío, ¿qué estoy viendo? Un DVD con los mejores programas de esa película recomendada por... ¡Yo ya no estoy! ¡Adiós! ...abajo del cartón y comprar. ¡Ay! Dios mío, me he quedado traspuesto. ¡Muchachada Nui! ¡Nui! ¡Ay, que te cojo ahí! Bueno, que es hora de grabar. Sí. Que se conoce que se ha quedado traspuesto. Sí, hombre. Venga, te voy a decir una cosa. Guíllame, copón. Hombre, ¿sí? Majamil, que es mi novia. Bueno, tengo que decirte una cosilla. Es que estoy con otro. ¿Oye? ¡Oye, la tía! Hombre, ¿no nos íbamos a esperar un poco para decírselo? ¡Cuidado, que Marjamil se está espabilando! ¡Mundo viejuno! Al Gore, efectivamente, Al Gore. Al Gore es ese político americano que tiene el pecho palomo. Bueno, no es que tenga el pecho palomo, que se ha puesto otro follo. Que le robaron las elecciones por una movida de papeleta. Al Gore. Cambio climático, verdad incómoda. ¿Cómo has llevado a nuestros corazones esa preocupación por la Tierra? Y aparte que te lo estás llevando fino. Pero es verdad que la Tierra está calentita. Y yo me lo creo. Si tú eres tú y yo soy yo, ¿quién es más tonto de los dos? ¡Cambio climático! Ya salió en la prensa que viene Al Gore a dar el pregón a las fiestas. Aquí está. ¡Mira Al Gore, que viene Al Gore! Bueno, que al final no viene. Me manda un SMS que no viene. ¡Mira Al Gore, que viene Al Gore! Me manda un mensaje que pone "Vesta la mierda". Con lo cual he deducido... Ya que no viene, pues estupendo. ¿Y cómo manda el mensaje? ¿Con todos los caracteres o ha ahorrado en alguno? Yo propongo como militar de carrera que hagamos un disfraz de Al Gore, se lo ponga alguno y se plante en el balcón. ¿Esos calcetines? ¿Dónde te los has comprado? En el mercadillo, me ha costado 1 euro. Eso es irrelevante. ¿Y son buenos o te suda el pie? Mira, te voy a decir lo que me suda. A mí me suda el ojet. ¿Queréis un panchito? ¿Qué os parece la idea? Hola, soy la modista que va a hacer el disfraz de Al Gore. Al Gore. ¿Quiere fumarlo? Bueno, a ver cómo se lo explico, señora. Un momento, por favor. Bullate, 8 y medio, señorita notable. Queremos un disfraz de Al Gore. Por lo visto, la marea. Y ahora por lo visto es que la Tierra se está calentando, pero cuando estaba lo que era el agujero de ozono, el agujero de ozono, pues lo he visto, la Tierra era más fresquita. Y ahora, qué incongruencia, se ha cerrado el agujero y está la cosa más caliente. Yo, a mí que me lo explican, la verdad incómoda de DVD que lo están regalando los institutos, por lo visto ellos, los muchachados, está regular. Con esta mano, así, tal cual. Te la planto así en toda la cara y te dejo finústico, tecnicolor. Vamos a ver el boceto. No me pidáis cambios, ¿sí? Coño, pensé que está igual. ¿Qué cambios te vamos a pedir? Mira cómo ha hecho Al Gore. ¿A que es igualico? Pues sí, está clavado el boceto. Es Al Gore clavado. Señorita, mírelo. A ver. Hombre, es un robot. Es que Al Gore es un robot, ¿no lo sabías? A ver, que apunte los patrones. Adiós, se mueve solo. Es Al Gore. ¡Robot! ¡No te acerques! ¡Dios mío, la gobanilla se doblega a su voluntad! ¡Soy Al Gore! ¡Tengo un mensaje que darte! Espera, que te lo clavo, no. No se ve el hilo de pescar. Al Gore. Me robaron las elecciones, cambio climático. ¡Cuánta información! ¡Voy a hacer una llamada! ¡Oh, Dios, la mano translúcida! ¡Qué efecto! Total, que yo me saqué la pita. Me está llamando la mujer, que hay una movida en el taller. A mí me viene mal, ¿eh? Al Gore. Oye, veniros, que es verdad que se está montando fina. Este, ¿cuándo ha salido? Yo no lo conocía, es un actor nuevo. Van subiendo uno a uno. ¡Soy Al Gore transmutado! ¡Os lo estoy diciendo claro! ¡Nos vamos todos a tomar por cu... ¡Cuidado con el vocabulario, Al Gore! ¡Mira cómo veneo el brazo! ¡Al Gore! ¡La garganta la tengo mal! ¡Me pillo frío a pesar del calentamiento!
Cuídense los costipás que son muy malos en verano. Se ha esclafado. Está desnudo, lampiño, pero muy viril. Vean el parecido con Al Gore, es sorprendente. ¿Y el pregón? ¿Quieres que te dé una tollina? Oh. Humo. No me preguntéis por esto que habéis visto, porque yo me he quedado igual que vosotros. Picueto, 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 Al Gore, Al Gore, Al Gore, al campo a trabajar. ¡Ajá! ¡Viva el Dada! ¡Al Gore! Muchachada Nui. ¡Nui! Señor Marjami. ¡Señor Marjami! Es hora de grabar. ¡Que tiene que grabar la escena! ¡Se conoce que se ha quedado traspuesto! ¿Por qué convertirte en un Jedi quieres? Principalmente a causa de mi padre. Ah, tu padre poderoso Jedi era él. ¡Corre! Se ha caído un foco. Joder, eso le pilla a alguien en la cabeza y lo deja muñeco. Pues en la tercera va a sacar unos osos que se van a llamar Ewoks. Menuda mierda. A ver si revisamos los focos. ¿Qué? Nada. Por cierto, tu novia te la está pegando con tu amigo. ¿Cómo? ¿Te lo puedo explicar? ¿No vas a desayunar? Anoche tampoco cenaste. Estoy harta. Últimamente estás desconocido, no comes, no hablas. Necesito una explicación porque si no me muero. Echo de menos a estos. ¿A quién? A los colegas. Pero si ya hemos hablado de eso. Es una época de nuestra vida que ya pasó. ¿Hay otra persona? No sé si persona es el término adecuado. ¿Cómo? Estoy enamorado de Satán. ¿Qué? I'm in love with Satan. ¿With quién? Después de tantos años pensando en el metal, me he percatado de una cosa bastante singular. Me atraen más sus ojos, su forma de mirar, su piel enrojecida, y os voy a confesar. Estoy enamorado de Satan. I'm in love with Satan. Estoy enamorado de Satan.
¡Muchachada Nui! ¡Nui! ¡Claro! ¡Ahora lo entiendo! ¡Lo que tengo que hacer! ¡Señor Marjami! ¡Oh! ¡Señor Marjami! ¡Es hora de grabar! ¡Que tiene que grabar la escena! Se conoce que se ha quedado traspuesto. ¡Al fresco! ¡Ajá! ¡Fuera con los pájaros, hombre! ¡La rata del aire! ¡Ajá! Es que vengo de la manga del Mar Menor, que yo que vengo por correo, que me gusta más. Mi mujer viene a autocar. Muy bien, a su hora. Esto es una empresa seria. Por eso me gusta viajar con ellos. Por eso viaja con ellos vuestro amigo... ¡Marcial! Ruiz Escribano, para serviros. Sí que gente que vive al tuntún. Según se le antoje, trabaja o no, o comen a deshora, o se amagan ahí con uno de su mismo sexo, es lo que en la capital se conoce como... ¡La bohemia! Con H entrecalá. El primer paso es saber distinguir a un bohemio. Su aspecto es muy distintivo. Son personas que no miran así de ir muy conjuntados. Madre mía. ¿Y tú vas al médico de esta guisa? No, yo me automedico. ¡Hala! ¡Pelado al redondo! El problema viene de cuando se es un mozo. Que tienes alguna cosa que le hace reír a los chiquillos y te hacen la vida imposible. Y es que los niños son muy bonitos, pero son más bordes que la grama. Con la pinta que lleva este, pues fíjate. Mira, para empezar, las gafacas estas te las voy a quitar, que aquí en el campo no hace falta. ¿Esto qué pasa? ¿Que no distingues bien los colores? San Lorenzo y color. No pasa nada. Mira, ahora te vas allí y te pones a dar guantas a rodabrazo, al yuyu, al bulto, sin pensar. Que pensar es de cobarde. Venga, tira para allá. Ahí estamos, venga. Dale ahí. Venga. Oh, hombre, madre mía. Te están acariciando la cara este, ¡pero dato alguna! Claro, ya en el momento que se aíslan, empiezan a tener comportamientos extraños. Que lo mismo se ponen a leer libros y todo. En lugar de, yo qué sé, irte por ahí a darle de fumar a los murciélagos. Yo no sé si sabéis que los murciélagos se fuman los cigarros ahí a cada perro. Sal del pueblo. Y ya de mayor, a trasnochar, a comer de pies, a ir de verbena en verbena, hecho un gambitero, que eso no es ser buen partido para ninguna moza, Y no querréis ser el soltero del pueblo, que como Agapito, claro, solo, se volvió loco y acabó bebiéndose su propia orina. Eso es así. Hostia, ¿tú qué? ¿Tú? Mensaje. Tan blanco, es una perdida. Bueno, me voy, ¿qué he quedado? ¡Gaticos y monetes! ¡Ahí los gaticos! ¿Qué vas a hacer con el pastor, hijo de... Déjame que haga los créditos, copo. Tienes unas ideas que ni siquiera regular. Verdero. I'm in love with Santa. ¿With quién? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? Está bueno el rico. Digo, está rico el veneno. Está bueno. ¡Hala!
¡Hostia! ¡Internet! ¡Muchachada Nui! ¡Nui! Señor Marjami. ¡Señor Marjami! Es hora de grabar. ¡Por supuesto, hermosa! Que tiene que grabar la escena. Que se conoce que se ha quedado traspuesto. Ponte en tu marca, Mar, que vamos a empezar. ¡Claro que sí, yo, Lucas! Sí, es John Lucas, aunque en realidad la película... ¡No sé, Ivir Kershner! ¿El cuenco? Por cierto, revisar ese foco. Ya voy yo, señor Jamil. Estupendo. Los dos a la vez. Una, dos y tres. ¡Acción! ¿Por qué convertirte en Jedi quieres? Principalmente a causa de mi padre. Ah, tu padre poderoso Jedi era él. ¿Cómo sabes quién es mi padre si ni siquiera me conoces a mí? ¿Qué hago aquí? ¡Estamos perdiendo el tiempo! No puedo ayudarle, el chico no tiene paciencia. Aprenderá a tenerla. Está lleno de cólera, es igual que su padre. ¿Era yo diferente cuando me enseñaste? No está preparado. ¡Yoda! ¡Corten! ¡Buena! ¡A positivar! Me he dado cuenta que es aquí donde quiero estar, en el Imperio Contraataca, una y otra vez, una y otra vez. One more time, one more time, one more time. Pues al final te cortan la mano. Eso es en el retorno del Jedi. Bueno, cállate. Así va rapidito, ¿no?